amigos, donde las personas están quedándose. Estas casitas que ustedes ven, estas carpas, son hechas para que las personas queden aquí en las carpas. Mira, las personas vienen y rentan una carpita de esta como he hecho yo. Hay también los hoteles barcos, hay también los hoteles regulares, hay las casitas, hay las villas, muchos lugares, pero vamos esta vez a enfocarles esto, cómo es una casita de estas que está. Esta, hay las banderitas, hay la ecuatoriana. Esta es la casita que yo, por ejemplo, yo estoy hospedado, miren. Es muy bonita, muy simpática. Acá se puede, cuando ya salga, se pone un candado para salir. Acá está. Para la seguridad. Entonces, amigos, vamos a que os vean cómo es la casita. Miren, aquí les entro. Tienen dos camas. Esta no, nadie está ocupado porque estoy solo. Y acá está otra cama. Acá está con mi banderita ecuatoriana, mi camiseta de guaraseñas. Y acá, amigos, quería indicarles acá. Esto bueno, es para las transmisiones. Esto es acá, tiene su puertita. Miren, esto hay cientos de casitas de esas que han sido hechas. Miren, bastantes casitas y están rentadas. Más o menos cada casita de esta cuesta alrededor de $200, más o menos. Es el precio más accesible que hay. Miren, estas casitas hay por todo lado. La seguridad es indispensable. Todas las noches tienen, pero están de verde. Ya se ven en la seguridad que a ustedes le protegen. Así que acá está muy, muy seguro. Ahí vemos un laguito de Qatar. Es un lago Qatar. Para acá, aquí dan el desayuno gratis, como un hotel, desayuno gratis. Aquí indicando el desayuno. Acá hay lugares grandes de diversión. Acá está un lugar para conciertos. Acá hay una pantalla gigante para mirar los partidos, que no todos van al estadio. Por ejemplo, yo voy solo a los de Ecuador, los demás no voy, entonces puedo quedar mirando aquí. Hay muchas diversiones. Y vamos a indicarles, por ejemplo, que ustedes tengan idea, estas son las casitas que están aquí. Al frente está aquí, hay cientos de casitas de estas. Donde están ahora, es 7 de la mañana, todavía todos están casi durmiendo. No se han levantado. Entonces vean aquí, el baño es público, que ustedes quieren cepillarse o lavarse la cara, o sea. Aquí están los baños, amigos, miren, es el baño público. Y también, allá hasta al fondo ustedes ven un barco hotel. Se fondo un barco hotel. Y también miren acá, este es por ejemplo la ducha. Miren, aquí viene la ducha, son varias duchas y por todo lado. Y este es, acá están los toiles. Miren, acá están los toiles. Y para allá más al ratito, el agua. Tenemos información sobre el desayuno gratis y los lugares de diversión. Vamos a ver un saludo cariñoso y cordial a todas las personas. Lobo Solitario, saludos Jorge Lucero, Ángel Jaya, Delbert Delgado, José Lucero, saludos Walter Chicay, saludos Luis Coronel, Angélica Rivadeneira, saludos Livio Vicente Vázquez, saludos George Sec, increíble, saludos George Schuniga, saludos. Está sin audio, si yo tengo el micrófono allá, bueno, a la intención, bueno, decirme entonces, bien que me avisa, tal vez está bajito el audio. Dan Tigre. Ahora acá son las 7 de la mañana. Acá son las 7 de la mañana, amigos. Hasta ahora es las 7 de la mañana. Acá en Qatar es las 7 de la mañana. Indicando a los que entraron esas casitas donde las personas están quedándose. Es una isla que fue, varias islas fueron adaptadas así, con esas carpas, para que las personas se queden aquí. Entonces vamos a indicarle. Acá hay un desayuno gratis, con muchas diversiones, con mucho entretenimiento. Entonces aquí estamos, amigos. Que ustedes miren. Acá está. Para quería compartir también a los que llegaron ahora. Mi pequeño cuartito es este que está aquí. Miren, es la puerta de abrir. Y aquí está, amigos. Vean, miren ustedes, el asiento, el otro lado, el 182. Ok, amigos, luego le indicaremos el lugar, lo que dan el desayuno gratis, lugar de comida, diversiones, y lógicamente más tarde estaremos desde el estadio indicando cómo está la diversión en el estadio. Acá son las 7 de la mañana, un gustazo saludarles. Saludos a Darwin Bravo, María Gómez, Jenny Ibicura, Glorita Arizaga. Saludos Tatiana Cruz, mi querida sobrina, John Barbecho, mi pana.
Saludos Juera Manuel, saludos Criollo Luis, saludos país, sí, bueno, Jorge Lucero, un país muy, muy serio, pero aquí el internet está gratis, pero no está funcionando bien. El bus tiene muchas cosas en gratis, muchas cosas buenas que dan. El bus es gratis, desayuno es gratis, tiene muchas, muchas ventajas. Saludos, Nardo Barbeche, excelente día, disfrute mucho. Freddy Banega, saludos. María Lourdes del Valle, saludos. Marco García, gracias por la transmisión. Julio Lojano, Adrián Gómez, buenos días, bendiciones. Don Giovanni, saludos. Miriam Gómez, buenos días, bendiciones. María Blanca, saluditos y muchas bendiciones. Mi don Giovanni, gracias. Sí, hoy voy a vestir a tricolor, saben, a vestir a tricolor, a ponerse pilas. Vamos a indicarle, estas son las casitas, amigos, entonces, que están, y cada banderita adorna una casita de estas. Mira, acá estamos la bandera ecuatoriana. Pero hay también los barcos, y más tarde iremos a visitar los barcos, que ya son más costosos. Hay los barcos y hay también los hoteles regulares. Bueno, son demasiado caros los hoteles regulares, pero de estos están adaptados en varias islitas. Acá, para no perderme, el medio es el 128. Miren, amigos, ese es mi cuartito. Miren, acá, esa es la puerta de entrada. Ustedes pueden ver la puertita de entrada. Después ponen llave. Y acá es mi cuartito que me dejaron. Miren, aquí está. Esta cama no duerme nadie porque, bueno, duermo yo, mejor dicho. Esa está libre. Acá está mi banderita ecuatoriana, los cametes me acompañan, mis guadaseñas. Y yo estoy